interpretado por Hernán Romero, que se está presentando el próximo martes a las 21:30. Está presentando el disco Sesiones Secretas en Boris Club de Gorriti 5568. Y para contarnos un poco de qué se trata esta presentación, estamos en contacto justamente con Hernán Romero, Luis María y Antonino de Rock and Roll del Arrabal. Te saludamos. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Hernán? Preparándote para el martes. Sí, la verdad que sí, con muchas ganas de mañana hacemos el último ensayo final, antes del martes. Y la verdad que sí, muy contento con la presentación del disco, con las canciones y bueno, con los invitados que va a haber el martes. Así que sí, preparándonos para el show de Boris, que la verdad con muchas ganas. Veo que, según la gacetilla nos dice, que hay una participación, entre otros, de Ciro Fogliatta. ¿Va a estar el martes también, Ciro? Y digamos, está, o sea, la verdad que sí, que Ciro seguramente esté, por ahí va a estar, así, bueno, nada, estamos, mañana vamos a hacer el último ensayo y definimos, nos encantaría que esté Ciro, ya lo hablamos con él, está con algunos compromisos, pero seguramente esté, así que sea como la frutilla del postre, nada, que suba al escenario Ciro sería un lujazo. Estaría bárbaro. Hernán, ¿por qué no le contás al público que por ahí no te conoce un poco de tu trayectoria que he visto entre Argentina, España, ¿no? Sí, en realidad, bueno, de España no es que yo viví en España, ni mucho menos, sino más bien que el año pasado tuve la oportunidad de poder ir a mostrar parte de este disco a Madrid, porque participé en un festival que fue preseleccionado con una canción. Es un festival que lo organiza GAE, que es como Sadaic de acá, pero es GAE. Bueno, y escucharon una canción y me dijeron de viajar y de poder presentar parte de este disco y de mis canciones allí en Madrid, en una zona que es como si te dijera el norte de Madrid, San Sebastián del Norte se llama. Es como si fuera San Isidro acá. Así que era un lugar muy lindo, la gente muy cariñosa, muy respetuosa, se quedó hasta el final del show. Hice una parte del show en acústico, piano y voz, y otra parte eléctrica, viste, con una banda que se llama Platos Rotos allá, que es una banda de rock. Ellos se pusieron la camiseta y tocaron mis canciones, y a la vez yo toqué canciones de ellos. Fue una fiesta, la verdad, una experiencia increíble, y la verdad con muchas ganas de poder volver en un momento. Hernán, te habla Antonio Pettina, ¿qué tal? Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Contanos un poquito. ¿Quiénes participan en la banda? ¿Quiénes son? Bueno, la banda, digamos, en esta presentación de Boris vamos a estar con Lucas Mancilla en batería, con Leandro Marino en el bajo, Leandro Filber en guitarras y teclados, y Lucas Marino, el hermano gemelo de Leandro, en guitarra eléctrica. Así que tenemos una banda con dos gemelos y con dos Lucas y dos Leas. O sea, rarísimo. Algo rarísimo. Así que si pueden, vengan a lo Boris, que va a ser algo raro. Escúchame, y los temas son todos tuyos, ¿sí? Sí, yo, este disco es mi primer disco en solitario, todas las canciones son mías. Yo tuve otras bandas también donde también componía, pero digamos que esta es la segunda vez que me subo al Boris, pero ya como solista. Así que bueno, contento de esta nueva etapa, con los chicos igual venimos tocando, o sea, yo los conozco hace mucho, además de excelentes músicos, son amigos. Así que nada, y como tiene otro sabor el rock con la amistad, ¿no? Está bien, bárbaro. ¿Pasamos a otro tema? Sí, pero antes, ¿tenés un sitio web un Facebook que puedas informarle a la gente que quiera tener algún adelanto de lo que... Claro, mira, te cuento. Para escuchar el disco lo pueden escuchar en Spotify.com, ahí ponen Sesiones Secretas y sale el disco para escucharlo online, también se puede comprar en la página. En el iTunes también, está hace algunas semanas que se subió. Y mis redes sociales, para que estén en contacto y enterarse de qué movida vamos haciendo, está en facebook.com/HernánRom, Hernán R-O-M-S. Y el Twitter lo mismo, Hernán Rom, ahí estoy conectado. Y bueno, ahí voy posteando las cosas que vamos haciendo. Por ejemplo, antes de ir a Madrid hicimos el videoclip, que lo pueden ver en YouTube, que se llama el tema que pasaste vos, un cartel. Sí.
así que está el video para la gente que lo quiera mirar. Así que bueno, nada, conectados con esa parte de la virtualidad. El disco igual va a estar en formato físico en Boris, así que para quien lo quiera llevar también lo va a tener. Bueno, Hernán, te agradecemos este contacto y si te parece redondeamos la nota con otro tema, a lo mejor. Y vamos con a lo mejor, con el maestro Fogliata, que siempre nos enseña. Qué bueno, justo el tema de Ciro. Bueno, muchas gracias, mucha suerte para el martes. Por favor, gracias a ustedes y gracias por la difusión.